Atención, esta es una noticia urgente ya que continúa muy activo el volcán Popocatépetl con fuertes y violentas explosiones. Hoy, 1 de octubre del 2024, el volcán Popocatépetl ha registrado una explosión recientemente causando un estruendo poderoso, poniendo en alerta a varios estados de México. Recordemos que el volcán Popocatépetl, que está ubicado entre los límites de los estados de Puebla y el Estado de México, hoy ha mostrado una poderosa incandescencia y ceniza que sale del cráter del volcán. Gases, materiales incandescentes que expulsa el volcán y minutos de tremor volviéndose tendencia este lunes en redes sociales, luego de que comenzaran a circular imágenes impresionantes de cómo Don Goyo arrancó la semana con mucha actividad. Y es que se detectaron 17 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza, además de más de 130 minutos de tremor que fueron de alta frecuencia. Durante la mañana se observó una emisión continua de vapor de agua y otros gases volcánicos dispersándose hacia el oeste. Recordemos que el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2 y los escenarios previstos para esta fase son algunas explosiones de tamaño menor a moderado, ocurrencia de tremor de amplitud variable, lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones y algunas ciudades lejanas, así como la expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de los 12 kilómetros que ya se encuentra marcado. También la posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones. Los modelos que indican que la ceniza en caso de emisiones del volcán se dirigirá hacia el suroeste, afectando a Atlixco, la Mixteca, el estado de Morelos y el estado de Guerrero. Recordemos que los especialistas se encuentran monitoreando de manera continua las 24 horas la actividad de este gigante, de este coloso. El SENAPRED insiste en no intentar subir al volcán, pues ocurren explosiones que arrojan, ya que estar dentro de esta zona no es seguro. Y en caso de lluvias fuertes, alejarse del fondo de las barrancas debido al peligro de flujos de lodo y escombro. Déjanos en los comentarios si tú también viste estas imágenes que son verdaderamente impresionantes. Recuerda que te invitamos a seguirnos en nuestro canal, regálanos tu like y recuerda que nos vemos en el próximo video.